Good evening. Good evening. Good evening, teacher. How was your day? Well, it was fine. Fine, okay. Yeah. What about you? Well, since you request for another test, I was making it earlier this day. And now okay. I am copying the link to send you through WhatsApp. Okay. But don't open it yet until I tell you. Well, I will leave it that way. No, I won't send it yet. Because you can try to open it before the time, and we have to look at the things before doing it. It's not time yet. No, 2 minutes more. And how is the weather in El Salvador now? When I was there in December, it was kind of cool, not too hot. Today is cool, but in afternoon is some hot. Yes, because of the sun. But here in Panama, almost all the time is very, very hot, any time of the year. But really? When I went to El Salvador, I feel it cool and I say, wow, delicious. Where do you live it? Here? In El Salvador, yeah. At San Patricio, near La Cima. Oh, it's nice weather.
Yes, nice weather. But we also went to other places like San Bartolo, Soyapango. The weather is terrible. But it was not that hot. And even when it was in the afternoon and things like that, because they make routes and they go working to different places, but it was not as hot as it is here. You have a nice weather there in El Salvador. Well, it's tropical weather. Yes, but not as tropical as here. Remember that Panama is closer to equator. Oh. And we are a very narrow piece of land. Then we have both sides of different seas, the Caribbean and in Pacific Ocean. And it's very humid and very hot. We also have a lot of rain because right now we are supposedly to be in the dry season, but we still have rain now and then. So it's not really dry. Why do you live in Panama? Well, I had to move here before President Bukele take the presidency. And if I could be sure that he will be as our president, I could fight to stay in El Salvador, but he had not even a party when I had to move here. I was fighting for him to become a president, but he had all the odds against him. And my brother cannot stand more time with us there in El Salvador because I was I was frightened by the Maras because I used to work for the public schools. And I didn't let them traffic drugs in my school. Oh. Then I was, they keep me inside. So I had to run out. A lot of people. And I have three children that might be. But your son, they are good boys. But remember that if they are good boys and they don't want to get into the maras, then they are killed. So my brother said that he preferred us to be here with him rather than to be in El Salvador. Being chasing. You thinking come back? Well, I cannot come back anymore because we have to sell the house. I have nothing to get back to El Salvador. I wish I could. And maybe I could start saving some money in order to
buys a new house there, but it will be very, very hard, especially now that everybody wants to live in El Salvador. Yeah, okay. Because now everybody wants to live in El Salvador. Do you know that there are people from the United States that are asking for Salvadorian citizens? And important people in the United States, like Kaiser, yeah, from the Kaiser's report. He is in El Salvador and he is asking for the, he's asking for the citizen, Salvadorian citizen. Now, what Ricardo Arjona said is becoming true. The North is becoming the South. Now they are asking for citizens in El Salvador. Yeah. Well, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Repeat, please. Anyone. 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 Who has never made a mistake. Who has never made a mistake. Has never tried anything new. Has never tried anything new. Never tried anything new. No. Cualquiera que nunca ha cometido un error, nunca ha tratado algo nuevo. Interesting. ¿Verdad? Si siempre que se trata algo nuevo, se puede cometer errores. Okay. Remember that we were talking about appearance and how to describe people. We have, for example, repeat after me, long brown hair. Long brown hair. Long brown hair. Short blonde hair. Short blonde hair. Straight black hair. Straight black hair. Black hair. Curly red hair. Curly, curly red hair. Red hair. Bald. 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 Bald is no hair. A mustache and a mustache. Beard. A mustache and beard. Mustache and beard. Okay. Mustache and beard. Mustache is bigote. Beard is barba. Now, young. 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 Middle aged. Middle aged. Elderly. 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 Handsome. 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 Good looking. Good looking. Pretty. 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 Short. Short. Fairly short. Fairly short. Medium height. Medium, medium height. Pretty tall. Pretty tall. Very tall. Very tall. Vaya, este pretty de aquí no tiene nada que ver con este pretty. ¿Ok? O sea, este pretty es bonito. Y este pretty es como similar a very, pero un poquito menos. O sea que very es bastante. Y pretty es como algo. O sea, algo alto. Y very tall, bien alto o bastante alto. ¿Ok? Entonces, en este caso, este pretty es como un adverbio, al igual que very y fairly. Fairly, pretty y very son adverbios. Los adverbios son la palabra que modifica a un adjetivo, a un verbo y a otro adverbio, ¿verdad? Entonces, en este caso, fairly short, short es el adjetivo.
y fairly es el adverbio. Entonces, algo bajo. Medium height es altura mediana. Pretty tall, algo alto. Very tall, bastante alto. ¿Verdad? Now, in this class, you will learn how to describe, ask and answer questions about appearance. Describing people. General appearance. Repeat after me. What does she look like? What does she look like? Eso significa cómo luce o cómo se mira o cómo es, ¿verdad? Cómo luce, cómo se mira o cómo es. O sea, ese. What does she look like? What does she look like? She's tall. She's tall. With red hair. With red hair. Déjenme decirles, caballeros, que si ustedes conocen a alguien que tenga cabello rojo y que sea natural, que no sea porque se lo ha teñido, ténganle cuidado. La gente de cabello rojo es bien enojada. Sí, es solo porque se lo tiñó, no le hagan mucho caso. No. She's gorgeous. She's gorgeous. Gorgeous es como grandioso. Impactante, graciosa, o sea, bella, pero una bella como superlativo, gorgeous, ¿verdad? Does he wear glasses? Does he wear glasses? Yes, and he has a beard. ¿Usaba él lentes? Sí, y tenía una barba, ¿verdad? Normalmente la gente que se deja barba también se deja bigote. Es rara la persona que se deja solo la barba, ¿verdad? Y que se quita el bigote. Now, how old is she? She's about 32. Ella está en sus 30, ¿verdad? Ella está en sus 30. O sea, en sus 30 es entre 30 y 40, ¿verdad? Eso es en sus 30. O sea, puede ser cualquiera de los años entre 30 y 40, ¿verdad? Eso es en sus 30, ¿verdad? How old is he? How old is he? He is in his 20s. He is in his 20s. O sea, él está en sus 20s, ¿verdad? Entonces, cualquier número entre 20 y 30. He is in his 20s. Now, in this class, you will learn how to describe, ask, and answer questions about appearance. Entonces, what does she look like? Or what does he look like? Or what does, si ya se saben ustedes el nombre de la persona, ahí dicen el nombre y después look like, ¿verdad? Or your wife, or your cousin, or your father, or your mother, or whatever. You may say, what does your mother look like?
What does your father look like? Okay, what does your son look like? And then you describe them. Remember, to describe people, you have to use talk about the hair, talk about the age, the looks, and the haze, okay? Among other things. You may also describe their character. And does he wear glasses, or does he had a beard, or does he wear jeans? O cualquier cosa que ustedes, digamos que alguien les está diciendo, estaba hablando con alguien, con fulanito, ¿verdad? Y me dijo o me preguntó tal o cual cosa, y entonces tal vez la persona con la que usted está hablando, del fulanito, no lo conoce, y entonces, pero ha estado en el lugar con usted. Entonces, quiere saber si estaba usando lentes, o si estaba usando jeans, o si estaba usando lo que sea, o cómo se miraba, para ubicarse quién era. Así como cuando, no sé si ustedes alguna vez han jugado Adivina Quién, ¿verdad? Está en el montón de figuritas, ¿verdad? Y entonces usted va cancelando las que no cumplen con la feature, ¿verdad? Hasta que usted cree que ya sabe quién es, ¿verdad? Porque puede preguntar si tiene lentes, puede preguntar si es calvo, puede preguntar si es mujer, puede preguntar si es hombre. Entonces ahí, en esa Adivina Quién, se puede practicar bastante eso de las descripciones. Now, describing people. Haze. How tall is she? How tall is she? How tall is she? She's 1.88 meters. She's 6'2". She's 6'2". Eso es bastante alto para una mujer, porque yo no me considero bajita y mido 1.64. Y ya 1.88 ya es bastante alto, ya es casi como mi hijo, el menor. Porque el mayor mide, o sea, el segundo de mis hijos, que es el más alto, mide 1.96. O sea, yo lo tengo que ver así. O ponerme, yo les digo que ya no, yo ya no compro zapatos altos, yo compro zancos. para no verme tan chaparra a la par de mis hijos. Una tonterotas así bien altotas, ¿verdad? Y todavía puedo caminar bien. A mí me da cólera ver mujeres, por ejemplo, en las pasarelas, no sé si han visto ustedes mujeres que supuestamente modelos y que no saben dominar los zapatos altos. Qué horribles se miran caminando. Y todas les tiemblan las piernas. A mí no me gusta ver esas cosas, pero cuando mi mamá las está viendo así y las pasan así, y me fijo en ese detalle de que no manejan los tacones bien y son supuestamente modelos, ¿verdad? Now, how tall is he? How tall is he? He's quite short. He's quite short. O sea, quite short es algo bajo, algo bajo. Es similar al pretty, ¿verdad? Now, how long is her hair? How long is her hair? It's medium length.
It's medium length. Length. Teacher. Dígame. What's the meaning of length? Es este largo. Okay, thank you. Entonces, como es medio largo, o sea, digamos, el mío se podría considerar tal vez largo, ¿verdad? Aunque cuando yo estaba cipota lo tenía más largo, ¿verdad? Casi me sentaba yo en mi cabello cuando me lo dejaba suelto. Pero ya medio largo sería tal vez como hasta los hombros. Y corto ya sería que no le llega a la nuca, ¿verdad? Y what color is his hair? What color is his hair? Is dark or is dark brown or is light brown? ¿Verdad? It's dark. Dark brown. Dark brown es café oscuro. Y light brown es café claro. Ese café claro, por ejemplo, mi hijo, el segundo, cuando él nació, el cabello era rubio. Pero conforme se le fue cortando, se le fue haciendo café. Entonces, hoy lo tiene café claro, ¿verdad? Pero no es café oscuro. Entonces, light brown. También conforme van pasando los años, a uno se le va cambiando el cabello de color. Yo, por ejemplo, el mío siempre había sido bien, bien negro. Pero hoy, cuando me lo miro así en a tornasol, me doy cuenta que tengo unos cabellos rojizos. Y esos son los que más adelante se van a hacer canas. ¿Verdad? Ya tengo unas canas también. La ventaja es que mi cabello es tan negro y brillante que las canas se miran como que fueran reflejos de lo negro brillante. Entonces no se me notan mucho. Pero sí, ya hay canitas ahí. He has brown hair. He has brown hair. En El Salvador hay más gente con pelo negro que gente con pelo café. O sea, naturalmente. Cabello natural. También hay bastante gente canosa. Ese sería gray hair. ¿Verdad? Gray hair, o sea, cabello canoso. Bien, entonces ahora tenemos que ir al primer knowledge check. Que es el del 4.6. Y supuestamente con esto terminábamos la clase, pero les hice más. Les puse más y les puse también el ejercicio que me pidieron que les hiciera. Bien, a ver. Write questions to match these statements. Escriba las preguntas correspondientes a las respuestas. Vaya, dice, my brother is 26 years old. ¿Cuál creen que es la pregunta? How old is your brother? How old is your brother? Mm-hmm. I'm 173. How tall are you? How tall are you? Okay, no voy a poner la question mark porque ya está puesta ahí. Okay. Now, Sharon has brown hair. Yes.
What color is Sharon's what hair? What color? Uh-huh. No, she doesn't. She wears contact lenses. Does she wear glasses? Does she wear? Does she wear glasses? Okay. Now, number five. He's tall and very good looking. What does he look like? Glasses. What does he look like? My sister's hair is medium length. How long is your sister? Does he look like? I have dark brown eyes. He look like. What color are your eyes? What color? What color are your eyes? I am 40 years old. How old are you? Now, number nine. They are nice, beautiful, and very tall. What do they look like? What do they look like? Now, he's... Me falta la T, teacher. Well, gracias. Thank you very much. He's 180 centimeters. How tall is he? How tall is he? Now, repeat after me. How old is your brother? How old is your brother? My brother is 26 years old. My brother is 26 years old. How tall are you? How tall are you? I'm 173 centimeters. I'm 173 centimeters. What color is Sharon's hair? What color is Sharon's hair? Sharon has brown hair. Sharon has brown hair. Does she wear glasses? Does she wear glasses? No, she doesn't. No, she doesn't. She wears contact lenses. She wears contact lenses. What does he look like? What does he look like? He's tall and very good looking. How long is your sister's hair? How long is your sister's hair? My sister's hair is medium length. My sister's hair is medium length. What color are your eyes? What color are your eyes? I have dark brown eyes. I have dark brown eyes.
How old are you? How old are you? I am 40 years old. I am 40 years old. What do they look like? They are nice. Beautiful. And very tall. Déjenme decirles con respecto a esto. Si se fijan, dice nice, comma, beautiful. Está separado por una coma porque tanto nice como beautiful son del mismo tipo de adjetivos. O sea que están dando una opinión. Entonces se separan por comas. Porque es el mismo tipo de adjetivo. Cuando no lleva coma, es porque son de diferentes tipos de adjetivos. Y entonces van en el orden que les enseñé. ¿Se acuerdan? Bien. How tall is he? How tall is he? He's 180 centimeters. Okay, vamos a chequear. Correcto, miren. Ustedes me dictaron bien. Okay. Vamos al... Con esto ya terminamos lo que teníamos que ver de la plataforma hoy, ¿verdad? Entonces, pero les he puesto material extra, siempre para reforzar lo que son los adjetivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les hablé de los adjetivos de, comparativos, ¿verdad? Cuando vamos a comparar dos cosas o dos personas o dos animales. Entonces, aquí dice, we use the comparative to compare two people, places, or things. The city, this is a city, is more crowded than the countryside. Este es el countryside. Entonces, this is the city and this is the countryside. If you notice, this is more crowded and this is not. Today. The city is more polluted than the countryside. La ciudad está más contaminada que el campo, ¿verdad? Por eso me gusta donde vivo aquí, porque a pesar de que Panamá, la ciudad, ahí no me gustaría vivir. Entonces aquí me gusta porque estoy rodeada así como todavía hay árboles bastante cerca y es bonito. A pesar de que ya están construyendo mucho, ya están poniendo muchos malls, pero bueno, todavía para llegar aquí se pasa bastante zona verde. Entonces dice, we follow this pattern. Noun or subject, verb, comparative adjective, then and the noun, the object. Okay. We use than after the comparative form of the adjective. Bogotá is higher than La Paz. O sea, se pone el comparativo y después se pone than. ¿Verdad? Y recuerden, por ejemplo, New York is more expensive than Panama City. Acuérdense que les dije que habían adjetivos cortos y adjetivos largos. High es un adjetivo corto. Expensive es un adjetivo largo. Entonces, para hacer el comparativo de high, solo se le agrega ed. Y para el comparativo de expensive, se le pone more antes del adjetivo y después va el than, ¿verdad? More, el adjetivo than. High, se le agrega el suffix er
than. Higher than. ¿Ok? ¿Entienden eso? Yes, teacher. Ok. Entonces, para formar el comparativo de los adjetivos con adjetivos cortos, se les agrega R o ER y usamos la palabra than, que significa que, después del adjetivo. O sea, digamos, más ancho que, ¿verdad? Wide es ancho. Wider, o sea, solo se le agregó la E, la R porque ya estaba la E. Wider than, más ancho que. Tall, alto. Taller than, más alto que. This river is wider than Lempa River. This reef is taller than the Eiffel Tower. ¿Alguna duda? No? Now, repeat after me. Wide, wider. Wide, wider. Tall, taller. Tall, taller. The river is wider than Lempa River. This river is wider than Lempa River. This reef, taller than Eiffel Tower. This reef is taller than the Eiffel Tower. Okay. Entonces ahora, esta es una como, esta es como una regla. A los adjetivos que terminan en Y, se le cambia la Y por I latina y se le agrega ER. For example, pretty, prettier than. Ugly, uglier than. Now repeat after me. Pretty, prettier than. Ugly, uglier than. Your city is prettier than mine. Your city is prettier than mine. That city is uglier than yours at night. That city is uglier than yours at night. Okay. Vaya, esta es otra regla. We duplicate the last consonant letter if a vowel sound is between two consonants. Vaya, tenemos consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos eso, entonces la última consonante se duplica antes de agregar el ER. Entonces, fat, fatter than. Fat, fatter than. Fat, fatter than. Big, bigger than. Buddha's statue is fatter than Sancho's. Buddha's statue is fatter than Sancho's. O sea, Sancho Panza, ¿verdad? Era gordo, pero el Buda es más gordo, ¿verdad? Ilopango Lake is bigger than Weeha Lake. Is bigger than Weeha Lake. Comparative adjectives are used to compare two people, places, or things. My house is bigger than her house. My house is bigger than her house. His room is tighter than her room. His room is tighter than her room. The red car is more expensive than the blue one. The red car is more expensive than the blue one. Now,
We use superlative to compare more than two people, places, or things. Examples. That is the largest city in the country. That is the largest city in the country. Right. Esto es cuando el superlativo lo ocupamos para comparar más de dos personas. O sea, el comparativo es para dos cosas y el superlativo es para más de dos, ¿verdad? Entonces, si está diciendo la más grande ciudad del país, está hablando de todas las ciudades, ¿verdad? We visit the longest river in the region. The longest river in the region. El más largo, ¿verdad? El más largo. Entonces, si se fijan, tiene esto, the largest, the longest. O sea, se pone THE antes del adjetivo de superlativo. Vale. Con los adjetivos cortos, ¿verdad? Para hacer los superlativos, se le agrega EST o ST. Por ejemplo, wide, the widest. Y utilizamos la palabra the, que significa el o la, antes del adjetivo. The widest. Repeat. Wide, the widest. Wide, the widest. Tall, the tallest. This river is the widest. This river is the widest. This reef is the tallest. This reef is the tallest. Aquí en el de Y se cambia por I latina y se le agrega EST. En el anterior solo se le agregaba ER porque era comparativo. En este se le agrega EST. Entonces, pretty. Pretty. The prettiest. The prettiest. The prettiest. Ugly. Ugly. The ugliest. The ugliest. Your city is the prettiest. Your city is the prettiest. That city is the ugliest. That city is the ugliest. Aquí se duplica, ¿verdad? Y se le agrega EST. Fat, the fattest. Fat, the fattest. Big, the biggest. Big, the biggest. Buddha's statue is the fattest. Buddha's statue is the fattest. Caspian Sea is the biggest lake. Caspian Sea is the biggest lake. Now, superlative adjectives are used to describe an object which is in the upper or lower limit of quality. O sea, los adjetivos superlativos son los que describen a los objetos que están en la parte superior o en la parte más inferior de un límite de calidad. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Es usada en oraciones donde alguien es comparado con un grupo de objetos. Follow the pattern. El patrón que se sigue es el noun, que es el subject, el verb, el da, la partícula da, el superlative, adjective, ya sea corto o largo, ¿verdad? Y
el nouns, el object, ¿verdad? Nouns. Con el que se está comparando. El noun subject es a quién se está comparando y el, los nouns object son con quiénes se está comparando. Erika, vení. ¿Qué error tengo acá? Entonces. Esa es la respuesta. Me falta algo. Nice, we beautiful, use and very tall. That before the superlative from of the adjective. Mississippi River is the longest river in the USA. No, why? Why are they nice? Right. We form the superlative degree of short adjectives by writing the article the before the adjective and adding est. ¿Verdad? He is the nicest boy. Diana is the tallest girl in our classroom. Okay. ¿Alguna duda o consulta? Y ahora, question mark. No, ya lo tiene acá. Ah, ok, dale. No. Vaya. Ya me falta algo todavía aquí. Pero les quiero mandar ahorita para que empiecen a hacer, porque ya solo les quedan 10 minutos. No, creo que no. Howard. Le voy a mandar no es. Al WhatsApp. No es how. Pues, ¿se acuerdan que me pidieron que querían más ejercicios? Hoy están un poquito más complicados y están con este... Voy a consultar. Están con oraciones. Solo ese es. De eso tengo problema. Ay, que está viendo el Estoy viendo. Vale. Ya les cayó. Revisen, por favor. Yo voy a entrar. Yo voy a entrar al que tengo. Vaya, lo hacemos igual que ayer, ¿verdad? Entre todos. Este está un poquito más complicadito porque no es solamente los adjetivos, sino que también le puse haciendo como oraciones más completas. ¿Verdad? Vaya, si me quieren preguntar algo, aquí estoy, pónganse on mute porque yo les muteé porque estaba ahí alguien conversando con su familia pidiendo copia. Hola, teacher. Vaya, aquí estamos. Entonces, hola, dígame. Disculpe, tengo una duda. Dígame. Yo soy Rosy. Por cierto, yo no le comentaba en un mensaje que no he podido trabajar lo que es en la plataforma. Sí, sí, ya sé. No me permite entrar. He llamado a las oficinas de Sapor y no hay respuesta. He llamado a Jason, a Aaron, a Clarice y les he mandado mensajes. Y de hecho, ayer hablé con una de las señoritas, igual con Aaron. Pero no me dan una respuesta, yo no sé por qué motivo no puedo entrar a lo que es la plataforma y no he trabajado nada. Ahora bien. Sí, y lo que pasa es que fíjense que yo sinceramente, por más que yo quisiera ayudarle, no le puedo ayudar porque yo no le puedo dar ingreso. Ajá, sí, entiendo. ¿Y por qué es que no puede entrar? Mire, vamos a revisar algo, vamos a revisar algo. Permítanme, compañeritos, que le tenemos que ayudar a la compañera. Vamos a revisar algo. Vaya, usted digamos que entra y le aparece por lo menos su nombre aquí en los cursos. ¿Le aparece? Sí, sí. Vaya, entonces váyase aquí, le da clic aquí a la flechita esa. Entonces, okay. Se va donde dice cuenta. Donde dice cuenta.
No, ahí está bien. No, no es cuenta, permítame. Se va a donde dice panel de control. Panel de control. Entonces, ahí le tienen que aparecer los cursos a los que usted ha estado o está inscrita. Ah. ¿Hoy sí? No. Le tiene que aparecer inglés preintermedio módulo 2. Uh-huh. Y entonces ahí le da a este azul. A mí me dice continuar porque ya ingresé, ¿verdad? Uh-huh. Pero usted tal vez le tiene que decir ingrese. Acá me aparece inglés preintermedio módulo 1. ¿Y el 2 no? No, y ahí solo me aparece en lo que ya terminé. El finalizado, el 2. Entonces, tal vez a usted no lo inscribieron en el 2. Sino que en el 1. Y le mandaron el WhatsApp malo. Ah. O sea que usted está recibiendo las clases de un curso donde no está inscrita. Sí, porque yo he estado tratando de llamar allá. Vaya, ¿cuál fue el último curso que usted estudió con ellos? Es el preintermedio 3, inglés principiante 3, módulo 3. Si usted tenía principiante módulo 3, usted tiene que estar en preintermedio 1. Sí. Inglés preintermedio módulo 1. Sí. Entonces, ajá, a usted la inscribieron bien porque tiene preintermedio 1, pero le mandaron los contactos mal. O sea que usted ha estado recibiendo el curso aquí conmigo y debería estar en otro. Ah, o sea que el Zoom y todo eso se lo tienen que cambiar. Ah, para que me digamos que estoy en el preintermedio 1. Usted debería de estar en el preintermedio 1 porque viene del beginners 3. Pero, teacher, es que eso ya lo terminé el 12 de... Por eso, usted viene del beginners. Bien. Terminó el beginners, no. El beginners módulo 3. No. Preintermedio módulo 1. Hola. Es que, va así, beginners módulo 1, beginners módulo 2, beginners número 3, módulo 3. Después va preintermedio módulo 1, preintermedio módulo 2 y preintermedio módulo 3. Sí, disculpe, le voy a ayudar a ella. En este caso ella ya finalizó el preintermedio módulo 1. Ah, ¿ya lo terminó? Sí, ya lo terminó. Ah, vaya, entonces si ya terminó, entonces sí está bien aquí, pero ¿y por qué no la han inscrito? Sí. Es que sí aparece inscrita, porque en el mensaje que le mandaron a ella aparecía el link de esta clase, que es el módulo 2. Por eso, corazón, el link. Vaya, está bien, perfecto. Pero si en los cursos que ella está ahí, entonces no le aparece, o sea, este curso que yo le estoy enseñando aquí, son todos los cursos que yo he estado dando. Así le tiene que aparecer a ella todos los cursos que ha recibido y le debería de aparecer en el que está inscrita actualmente. Sí, pero vaya, para mí, que... disculpen que las interrumpa, para mí sería de que la chica se meta a su plataforma y que tome la imagen que estamos viendo ahorita para ver cuál es el último que ella vio. En este caso nosotros estamos viendo lo que es el preintermedio módulo 2, por eso es que nos aparece ahí en mis cursos. Exacto. Que se vaya a mis cursos y ahí vamos a ver dónde ella se quedó. Por eso es lo que estamos enseñando aquí, eso es lo que le enseñé aquí, el panel de control. Sí, ahí es donde estoy ahorita, pero aparece el preintermedio módulo 1, pero podría compartir pantallas.
Sí, ella debe de tomar esa captura de pantalla y mandárselas a ellos. Para que vean que no la han puesto, pues, no la han inscrito. Teacher, ¿y usted no tiene una lista de asistentes? No. Solo cuando nos conectamos. Yo atiendo solo a los que vienen y se conectan. O sea, yo no manejo listado, yo no sé cuántos realmente tengo, porque algunas veces yo medio me guío por la cantidad de gente que está en el WhatsApp, pero resulta que en el WhatsApp no solamente tengo alumnos, sino que también hay gente que es de inglés corporativo, entonces esos los tengo que quitar, ¿verdad? Y entonces, y hay gente que está en el curso y no se ha metido en el WhatsApp. Teacher, ¿o podría ser que quizás ella deje una actividad del módulo 1 sin terminar en la plataforma, por eso no le da seguir al módulo 2? Una consulta. ¿Usted recibió su certificado del módulo 1? Sí, lo recibí. Entonces, si tiene certificado, pasó la materia. Sí. Entonces, es que no le han habilitado a ella. Entonces, deberían de habilitarle. Puedo seguir intentando llamar a INSAFOR para que ellos me puedan ahí. Lo que pasa es que ellos no son INSAFOR. Inglés corporativo no es INSAFOR. O sea, ellos trabajan para INSAFOR, pero no son INSAFOR. O sea, usted hable con los de inglés corporativo, los que tenemos ahí en el WhatsApp. Okay. ¿Verdad? Con Jason. Solo que ella le mandó un mensaje hace como una semana y todavía no ha contestado. No, pero es que una cosa es mandar mensaje y otra cosa es hablarle. Sí, pero igual ahí le estuve intentando llamar en dos veces ayer y, o sea, no responde. Bueno, voy a intentar escribirles yo, ¿verdad? Pero sí, la gente de INSAFOR no le va a dar respuesta. Porque ellos no, o sea, ellos no manejan su caso ni manejan la plataforma. Ellos como que subcontratan a la gente de inglés corporativo. ¿Verdad? Entonces ellos no, o sea, ellos tal vez la van a tener a usted en un listado donde usted está ya recibiendo supuestamente el curso, pero no tienen nada que ver con la plataforma. No le van a poder resolver. Entonces usted tiene que hablar con la gente de inglés corporativo. Bueno, corazones, ya les mandé eso, lo vemos mañana, terminamos de ver esto que estaba pendiente aquí y vemos lo del curso y ojalá la compañera pueda resolver eso para que podamos adelantar con ella también. Gracias, teacher. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga, se me cuidan. Bye. Nos vemos mañana. Bye, teacher. Bye, bye. See you.